Que el Señor te bendiga en esta mañana. Primeramente voy a comenzar con una pequeña oración para ponerme en las manos de mi Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor bendito. Estoy aquí, Padre, te pido, Señor. Te pido que tomes control, Señor, de este en vivo, Padre. Que sea su Espíritu Santo, Señor. Que sea su Espíritu Santo, Padre bendito, dirigiendo cada palabra que salga de mi boca, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, tomando control, Señor, de quien se conecte, Padre, en este momento, Señor bendito. Que sea su Espíritu Santo, Señor, poniendo, Señor, este video, Señor, ahí, Señor, para que ellos, Padre, escuchen tu palabra, Espíritu Santo. Te pido que toques cada uno de los corazones que van a escuchar esta palabra, Padre. Te pido que seas tú, Señor, dándome la sabiduría, la inteligencia, Padre, porque sin ti, Señor, yo no puedo, Señor. Es por tu fuerza, Señor, que yo estoy aquí, Padre. Oh, Señor, llévate todo miedo, todo temor, Padre, todo lo que venga de parte del enemigo, Señor. Si tú estás conmigo, Señor, no temerá mi corazón. Oh, Señor, toma control de mi boca, Padre. Toma control, Espíritu Santo. Oh, Señor bendito. Aquí estoy, Padre, aquí estoy. Yo no sé qué quieres hacer en esta hora, Padre. Yo no sé qué necesita esta palabra, Señor. Ayúdame, Señor, dame las fuerzas para ser valiente, para estar aquí, Señor. Porque no es fácil estar aquí, Padre. Ayúdame, Señor. Dame la sabiduría, Padre. Que seas tú hablando, Señor, y no yo, sino tú, Espíritu Santo. Oh, qué santo. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Estoy aquí de parte del Señor. Yo ya les he dicho muchas veces que cuando yo me conecto así es porque Dios de verdad siento mi corazón tan pesado. Siento algo que por más que no me quiera conectar, Él me pone aquí. Y Él me ha traído aquí para que yo les comparta esta palabra en este día. Voy a leer en Segunda de Pedro 2:21. Y aquí es donde yo me quiero enfocar en este día. Y dice así: más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia, que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Lo voy a leer en inglés. Voy a hacer lo mejor posible para pronunciar las palabras correctas. Y si no las puedo pronunciar, me disculpan, pero la verdad quiero que esto llegue a todas las personas. I will be reading 2 Peter
And verse 2, chapter 21 to 22. And it says, it would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it, and then to turn their backs on the sacred command that was passed unto them. Of them the proverbs are true: a dog returns to its vomit, and a sow that is washed returns to her wallowing in the mud. Amen. Amen. Aquí es donde yo me voy a enfocar. Dice, la palabra nos está hablando de las personas que conocieron la palabra de Dios, conocieron el evangelio, y una vez más regresaron al mundo, regresaron al lodo, se apartaron de la palabra de Dios. Dice aquí, como en el proverbio, el perro vuelve a su vómito. Escuche bien cómo la palabra de Dios describe cuando el ser humano se aleja de Dios y se vuelve a sus mismas maneras de lo que era antes de volver a los caminos del Señor. Lo describe como un perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. En esta hora, el Señor está poniendo mi corazón que yo le hable a las personas que son personas que conocen de Dios, son personas que una vez estuvieron en la casa de Dios, son personas que Dios usó, que Dios aún usó su boca para salvar a otras personas, para llevar la palabra a otras personas. Pero a pasar de los años, de los meses, te has descuidado, te has cansado y has dejado todo en el olvido y has volvido a tus mismas maneras. En este día, el Señor te está diciendo que hubiese sido mejor que no hubieras conocido a Dios. Porque, hermanos, es peor el castigo para una persona que conoce la palabra, que ha escuchado la palabra, que para una persona que no tiene una Biblia, para una persona que no tiene la manera de escuchar esto que tú estás escuchando. La palabra de Dios dice que va a ser peor el castigo para las personas que sí escucharon, que sí conocían de la palabra de Dios, que sabían que el pecado que estaban haciendo a Dios no le gustaba, y aún así ellos lo estaban haciendo. El pecado va a ser más fuerte para esas personas que para la persona que está pecando en el mundo, que está haciendo algo y nadie le ha dicho: hey, tú estás fornicando, tú estás teniendo relaciones y no estás casado, estás en pecado. Esa persona quizás no lo sabe, pero tú que me estás escuchando en esta hora, tú ya no vas a tener excusa. Ya no vas a tener excusa delante del Señor. Miren aquí. Quiero leer aquí en Proverbios 24 del 11, dice: rescata a los que van rumbo a la muerte, detén a los que a tumbos avanzan al suplicio, pues aunque digas, yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Él le paga a cada uno según sus acciones. Escuche lo que dice aquí. Aquí dice, rescata a los que van rumbo a la muerte. Es lo que estoy tratando de hacer yo en esta hora.
tratando de rescatarte de la muerte, porque si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú ya te alejaste de Dios y ya la palabra de Dios, si tienes la iglesia como nada, estás rumbo a la muerte. Tu vida va rumbo a la muerte. Y es por esa razón que yo estoy aquí, porque te amo en el amor del Señor, porque quiero que vuelvas a los caminos de Dios una vez más, porque no hay nada más hermoso que tener a Dios cerca de nosotros. El mundo nada nos ofrece, el mundo no nos deja nada bueno. Regresa a Cristo si te has alejado en esta hora. Dice aquí, pues aunque digas, yo no lo sabía, muchas personas van a decir cuando Cristo venga, van a decir, yo no sabía que Cristo iba a venir, yo no sabía que iba a pasar esto, yo no sabía. Pero mira lo que dice aquí, ¿no habrá de saberlo el que vigila tu vida? Dios conoce todo, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones, Él sabe cómo hacemos cada cosa. Él sabe cómo yo estoy haciendo esto. Él sabe cómo tú estás haciendo ese pecado que te deleitas, que te das gozo haciendo ese pecado, tus fornicaciones, tus adulterios. Dios conoce tu corazón. A Dios no se le puede mentir. A Dios no se le puede engañar, porque Él te formó. Él te formó, aunque te guste o no te guste. Hay un Dios, existe un Dios. Tú no vienes de ningún lo que dice la ciencia, que venimos de los monos o de tanta cosa. No, claro que no. Hay un Dios todopoderoso y Él es real. Él es real, no porque no lo veamos. ¿Sabe por qué no lo podemos ver? Porque nosotros no podemos verlo. Nosotros hay tanto pecado, hay tanta maldad en nosotros. Él es santo, Dios es santo. Y por eso vamos a verlo cuando estemos allá, porque cuando estemos allá vamos a ser santificados, vamos a ser limpios, limpiados para poder mirar su rostro cara a cara. Amén. Así que no digas, no vas a tener excusa de decir yo no sabía de esto, de lo otro. No, basta con tanta mentira, basta con tantas excusas de poner en tu vida para no servir a Cristo. Basta de echarle la culpa a las personas. No, tú eres el culpable, tú eres la culpable de la situación que estás pasando, porque a ti te gusta estar fumándote la marihuana. A ti te gusta estar emborrachándote, a ti te gusta estar fornicando, adulterando, a ti te gusta hacer todo tipo de pecado. Ya no le eches la culpa a los demás, a los pastores, no, somos nosotros mismos, eres tú. Tú eres el problema de que no aceptas tus fallas, tienes que aceptar tus errores, tienes que venir a Cristo, arrodillarte y decirle todo lo que has hecho, confesarlo con tu boca. Él ya lo conoce, claro que lo conoce, pero tú tienes que abrir tu boca y decirlo. Decirle a Dios que te perdone, que te arrepientes, pero arrepiéntete de corazón, porque muchas veces nos arrepentimos, pero lo volvemos a hacer, lo seguimos haciendo, seguimos en el pecado. ¿Y de qué sirve eso? Estamos tomando a Dios como una burla. Yo muchas veces tomé a Dios como burla. Cuando yo estaba joven en el mundo, yo decía, Señor, ya no voy a tomar. Esta es la última vez. Cuando me miraba bien enferma, vomitándome al otro día con la cruda y todo, yo decía, ya es la última vez, de verdad. Y de verdad habían veces que Dios me hacía sentir mejor, porque Él es amor, Él nos ama, Él mira la situación que te encuentras y Él le duele su corazón. A Dios le duele su corazón cuando tú estás mal. A Dios le duele su corazón cuando Él ve que te estás metiendo la droga. A Él le duele en su corazón cuando ve que estás haciendo mal. Dios tiene sentimientos. Él es tu padre.
Así como nosotros, como padres, nos duele cuando nuestros hijos se golpean. Así le duele a Dios cuando nosotros caemos, cuando fallamos. Porque Él nos ama con un infinito amor. Y discúlpame si estoy llorando, pero no es emoción, sino que hay en mi corazón. El Señor a mí me hace sentir lo que Él está sintiendo. Hay veces que mi corazón se estremece, que mi corazón lo siento, no sé cómo explicarte. Y yo no sé por qué siento esto, pero ahorita siento mucho dolor, mucha tristeza por las almas que se han alejado, que se han apartado de Dios, que han vuelto una vez más como el puerco a su vómito, como el perro vuelve a su vómito. Así hay muchas personas que ya conociendo de Dios han vuelto otra vez, que Dios los había sacado de la idolatría y una vez más están ahí hincados, adorando dioses falsos, adorando imágenes, adorando la muerte. Eso me duele mucho. Porque ¿cómo es posible que si Dios te hizo libre, que si Dios quitó esa venda que tenías? Porque mire, tenemos una venda así, tenemos una venda que no podemos mirar con claridad lo que estamos haciendo. Cuando las personas están en idolatría, ellos no pueden asimilar que tienen una imagen, que están adorando algo, algo de fierro, algo de madera. Eso no escucha, eso no se mueve, eso no habla. Están adorando dioses falsos. Cuando tenemos un Dios poderoso, que aquí o ahí donde tú estás, tú puedes clamarle y Él viene y tú puedes sentirlo. Ya no estés adorando imágenes falsas. Eso es abominación ante Dios. Ya no estés adorando muerte. ¿Qué no captas que estás adorando muerte? O sea, no, está muerto. ¿Por qué no alabas a Dios, a un Dios vivo, un Dios que resucitó al tercer día? Él está vivo, Él no está en esta tumba, la tumba está vacía en Israel. ¿O no ves en Israel cuántos viajan a ver la tumba vacía? Porque nuestro Cristo vive, nuestro Cristo ha resucitado y Él viene pronto por aquellos que le aman, que no se inclinan a imágenes, por ese pueblo santo, limpio, sin mancha, sin arruga. Y no va a haber excusa. No va a haber excusa en ese día, aquí nos dice la palabra, porque Él conoce nuestro corazón. Dice, no habrá de saberlo el que vigila tu vida. Él lo ve todo, todo lo que hacemos desde que despertamos hasta que vamos a la cama. El Señor está mirando, el Señor está escribiendo todo lo que estamos haciendo. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu dolor, Él conoce tu lucha, tu prueba, tu situación. Yo sé que es difícil, esta vida es difícil, pero si tú buscas de Dios, todo va a ser mejor. De verdad, porque yo en esta mañana yo leía la Biblia. Yo leía la Biblia, yo podía sentir cómo Dios me hablaba por medio de la palabra. Yo podía leer los salmos
Y decía, Señor, los salmos, casi la mayoría fue escrito por David. Esas fueron oraciones de David. Cuando David estaba angustiado, cuando David tenía miedo, cuando no sabía qué hacer, cuando lo perseguían sus enemigos, cuando lo criticaban, yo pude sentir como Dios me dijo, los salmos, David, fueron oraciones, él derramó sus lágrimas para escribir esos salmos. Fueron oraciones de su corazón. Y nosotros muchas veces no queremos abrir nuestro corazón a Dios porque nos da vergüenza, porque nos da pena. Pero ¿nos va a dar pena de qué? ¿A mí de qué me va a dar pena que usted me vea llorar? Si esto es para agradar a Dios, agrademos a Dios y no a los hombres. Porque si queremos agradar a los hombres, vamos a desagradar a Dios. Si tú quieres agradar al hombre, vas a fallar a Dios. No puedes amar a dos señores. Porque aborrecerás a uno y amarás a otro. Dios santo, por favor, afirma tu camino. No puedes decir que amas a Dios y que sirves a la muerte. No puedes. No te engañes a ti misma. ¿Por qué dices que amas a Dios y te postras una imagen de la muerte? La muerte es oscuridad, es tinieblas. Dios es vida, es vida eterna. No te engañes diciendo que amas a Dios, pero adoras a la muerte. Estás engañándote tú misma. Y tu vida va hacia la muerte. Porque estás sirviendo a la muerte. Así que no te sorprendas cuando te visite la muerte a ti, a tu familia, a tus hijos. Porque a quien tú le sirvas, es así como te va a pagar. Si yo le sirvo a Dios, Dios me va a bendecir, porque Dios es vida. Dios es vida eterna. Aleluya. Oh, santo. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espaciosa el camino que conduce a la destrucción. Ancha la puerta, escuche, ancha, es muy ancha. Y espacioso, hay mucho espacio. El camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta. Y angosto el camino que conduce a la vida. Oh, santo. Oh, bendito. Oh, bendito Dios. Oh, Espíritu Santo, toca, Padre. Toca.
toca sus corazones que se han endurecido. Toca, Padre, esos corazones, Padre, que se han olvidado de ti, Señor. Esas vidas, Señor, que fueron criadas, Padre, en tu palabra, en tus caminos, Señor. Que sus padres los llevaban, Señor, a la iglesia. Que ellos conocen tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, permanece para siempre. No importando que el ser humano se aleje, se vaya al mundo, tu palabra, Señor, tu palabra permanece en ese corazón. Ahora, Espíritu Santo, toca los corazones. Oh, Rabacanda, Rabací. Oh, Señor, toca los corazones que se han apartado de ti, Espíritu Santo. Oh, Señor, vuelve los padres a su primer amor. Vuélvelos, Señor, a tu casa, Padre. Como el hijo pródigo, Señor amado, en esta hora, Padre. Oh, Señor, rompemos toda oposición del diablo, toda cadena que el diablo ha puesto, Señor, en las almas que se han apartado de tu presencia, Padre. Toda cadena que hay en las manos y en los pies. En esta hora, Espíritu Santo, rompe las cadenas, Padre, para que puedan ser libres. Para que puedan venir a tus pies, Señor bendito. Y aquellos que están atados, Padre, que están encarcelados, Señor, en prisiones del diablo, Señor. Oh, Señor, yo rompo toda cadena en el nombre de Jesús en esta hora, Padre. Aquellos que están en idolatría, Espíritu Santo, en pecado, Señor. Aquellos que están adorando a la muerte, Padre, en esta hora, reprendemos toda muerte, Padre. Reprendemos todo espíritu inmundo, Señor, de esas vidas, Padre. Libértalos, Señor amado. Toca esos corazones, Señor Jesús, te lo pido. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de la humanidad, Espíritu Santo. Oh, porque cosas grandes vienen. Oh, pueblo, pueblo. Oh, santo, santo, santo. Oh, pueblo santo. Ay, santo. Oh, pueblo santo. Oh, pueblo santo. Prepárate, pueblo santo. Oh, santo, santo, santo. Oh, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Oh, yo vengo pronto, mi pueblo amado. Oh, santo, santo. Oh, bendito Dios. Alma te alaba, Señor. Ten misericordia, Padre, ten misericordia. Oh, Espíritu Santo. Oh,
No guardes resentimiento en tu corazón.
las cosas. Oh Señor, hay poder en el nombre de Jesús, Señor bendito. Oh Padre, trae, Señor, sanidad, Padre, a las vidas. Oh Espíritu Santo, restaura matrimonios, Padre. Restaura matrimonios caídos, Padre. Restaura, Padre, esas familias, Señor. Ten misericordia, Espíritu Santo. Levanta, Señor, levanta mujeres valientes, mujeres que peleen por ese matrimonio, Padre. Oh, Espíritu Santo, trae fortaleza, Padre. No es fácil luchar en el matrimonio, porque más fácil sería dejarlo todo tirado. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el matrimonio permanezca unido hasta la muerte, dice su palabra. Oh, me ha costado comprenderlo. Me ha costado entender este procedimiento a mí misma. Porque muchas veces quise dejarlo todo. Muchas veces quise ir y tomar el divorcio. Pero había algo que no me lo permitía. Y era Dios que me decía no. Eso es fácil. Tú tienes que luchar por tu esposo. Tú tienes que llorar por tu esposo. Oh, mujer, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo. Todo espíritu que esté, Señor, perturbando los matrimonios. Todo espíritu de contienda, de pleitos, Padre. Lo reprendo en el nombre de Jesús, Señor bendito. Declaro bendición sobre esos hogares, Padre. Declaro paz, Señor, armonía, amor, Padre, en cada casa, Señor bendito. Oh Señor, te pido, Señor, por los hombres, Padre, por nuestros esposos, que cambie sus corazones, Padre, que hagas esos corazones sensibles, humildes, que quites toda rebeldía, toda arrogancia, Padre. Toca sus corazones, Espíritu Santo, para ti no hay nada imposible, Señor. Tú tienes el poder para transformarlos, Padre. Tú tienes el poder para restaurar nuestros matrimonios, Señor. Para testimonio de tu gloria, Padre. Porque todo es para ti, Señor, para tu gloria. Oh, Espíritu Santo, obra, Señor amado. Te pido, Padre, por los niños, Señor bendito, en esta hora. Te pido por nuestros hijos, Señor, que pongas cobertura sobre ellos. Oh, Señor, mira cuánto virus, cuánta enfermedad, Señor amado, se está moviendo, Padre, en este tiempo, Padre bendito. Oh, reprendo todo virus, toda peste, Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito. Oh, Señor amado, guarda tu pueblo, Señor amado. Guarda tus hijos, Señor, tu remanente, Padre. Cúbrenos con tu Santo Espíritu, Señor amado. Guarda nuestros hijos, Padre, en las escuelas. Líbralos de todo peligro, de todo mal, Señor amado.
Guarda sus corazones, que no se contaminen, Padre, con este mundo, Padre, con la basura de este mundo, Padre. Ayúdanos como padres, Señor, a criar a estos niños, Señor amado, a enseñarles lo mejor, Padre, porque tú nos vas a pedir cuentas, Padre, de cómo criamos esos hijos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, la inteligencia, Padre, porque solo contigo podemos ser buenos padres, Señor amado. Si no te buscamos, Señor amado, sale lo malo de nosotros, Señor bendito. Sale el pecado, Señor amado. Danos amor, Señor, para cuidarlos, para amarlos, para corregirlos, Padre. Danos la autoridad, Señor bendito, en estos tiempos, Padre. Ya los padres no quieren corregir, Señor bendito. Y mira cómo se pierde nuestra juventud, Señor, por la culpa de nosotros, Señor, como padres. Nuestros jóvenes están descuidados, están durmiendo en la misma iglesia, en los mismos servicios. Los jóvenes están afanados en el teléfono, en otras cosas, por la culpa de nosotros como adultos. Porque nos hemos enfocado en nosotros llenarnos de la presencia de Dios. Y los jóvenes los hemos olvidado, los hemos dejado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a hacer un avivamiento con la juventud. Oh, Señor bendito, ayuda a la juventud, Padre. Líbralos de todo pecado, Señor. Oh, Santo. Líbralos, Señor, de toda tentación, Padre. De esas pasiones juveniles, Señor, que el enemigo les presenta, Padre. Oh, Señor, porque triste será ese día, Padre, que tú vengas y nos encuentres descuidados, afanados, durmiéndonos, sentados. Oh, Señor, ayúdanos, Padre. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos, Señor, humillarnos. Un pueblo humillado, un pueblo que reconozca que te ha fallado. Un pueblo que reconozca que se ha alejado de ti, que hemos dado prioridad a otras cosas, a cualquier tontería. Oh, Señor bendito, ayúdanos, Señor, a tener la mente enfocada en ti, Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a caminar, Señor, por el camino, Señor, angosto, Padre, por el camino que cuesta, Señor, pero al final de ese camino, Padre, hay un regalo, Padre, hay una bendición, Señor bendito, porque en este mundo tendremos aflicciones. El Señor no nos dijo que iba a ser fácil estar aquí, pero lo tenemos a Él, tenemos su Espíritu Santo que nos fortalece, que nos alienta, porque estamos luchando solas. Por eso se nos hace difícil la carga, la lucha, porque estamos solas, queremos solucionar el problema nosotras mismas. Vayamos delante de Dios, pongamos nuestras peticiones, confiemos que Él nos está escuchando. Oh, aleluya, Señor, aleluya, Espíritu Santo. Oh, bendito Dios, aleluya. Oh, Señor amado, Dios no te va a juzgar. Muchas veces cuando pecas,
Estás pensando que Dios no te va a perdonar, pero Dios es amor. ¿Acaso tú no perdonas a tu hijo? Si hace algo malo, tú lo perdonas y lo sigues amando. Así es Dios, así es el amor del Padre. Él te perdona, Él te está esperando que vuelvas a sus caminos. No te esperes tanto porque puede ser muy tarde. Quizás tú dices, no, yo todavía quiero vivir mi vida. Yo todavía quiero seguir en el pecado. Ten cuidado, porque no hay hora de la venida de Cristo. Y Cristo vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y esta palabra que tú estás escuchando, el Señor lo está escribiendo porque tú la estás oyendo. Ya depende de ti si quieres tomarla y hacer algo con esta palabra o quieres echarla a la basura. Pero hagas lo que hagas, el Señor estará escribiendo tu decisión. Porque el Señor es omnipotente, Él todo lo ve, Él todo lo escucha, Él todo lo conoce. Oh Señor, bendito es tu nombre, mi Dios, aleluya. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo, aleluya. Gracias Señor bendito. Oh, santo es tu nombre, Jesús. Eres digno de toda gloria, Señor bendito. Miren lo que dice aquí en Proverbios 24, 16. Porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Dice, siete veces puedes caer, siete veces puedes fallar, puedes hacer el pecado. Si caes en ese pecado, dice, pero otras tantas te levantarás. Significa que si caes en ese pecado y lo vuelves a hacer, solamente reconoce tu pecado y levántate. Pide perdón y Dios te va a perdonar. Pero mira lo que dice aquí, los malvados en cambio se hundirán en la desgracia. La persona necia, la persona que no reconoce su falta, su pecado, lo que pasa que se hunde en ese pecado, en esa desgracia y se va hundiendo más y más porque no reconoce su pecado. Tú no puedes ser libre si tú no reconoces tus pecados. Tienes que reconocer tus faltas ante Dios para que Dios pueda levantarte, para que Dios pueda hacer algo en tu corazón. Aleluya. I'm gonna read it in English. It's Proverbs 24. For those the righteousness fall seven times, they rise again. But the wicked stumble when calamity strikes. And I will be reading another one, Proverbs 24:11. Rescue those being led away to death. Hold back those staggering towards ladder. If you say, but we knew nothing about this, does not he who waits the heart perceive it? Does not he who guards your life know it? Will he not repay everyone according to what they have done? This is the word of God, and it's saying, people will say, oh, I didn't know the word of God, I didn't know this. But the Bible is saying that God, who takes care of you, who sees you every day, he knows that you have heard the word of God. He knows that you have a Bible at home, but you don't like to read it. You rather be on your phone, you rather be watching shows, whatever you do. He knows that. And he says there will be no excuse that day. There's not going to be an excuse for you to say, I didn't know. No one told me. Okay? That is what I just read here in Proverbs 24, chapter 11, 12. And I want to read another
verse from Matthew 7, chapter 13. Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to death, to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. So here, it's telling us about the narrow and the wide gates. And the narrow gates the wide gate is the world. The world, and it's saying many enter through it. So many people are in the world. There's more people serving the devil than serving God. There's more people going chasing the bad stuff than doing the good stuff. That's what it's telling us here. And that is because the wide gate is wide and is big, and many people go through there because they don't have many restrictions. They can do whatever they want. They can drink, they can smoke, they can sin, they can do whatever they want. But the Bible says here that it leads to death. That path leads to death. But it's saying, but small is the gate and narrow the road that leads to life. Now here, the gate that is narrow and leads to life is hard. It's hard, and not many go through it. Not many people will find it, it's saying. And only a few find it. There's only very little people that find and can go and can walk through the narrow gate, because they think it's so hard. They think it's so difficult to follow Jesus, but it's not. It's not difficult to follow God, because when you read the Bible, when you're praying, when you're going to church, when you are doing what you are supposed to do to follow Jesus, it's not hard. It becomes hard when you stop doing that stuff, when you stop reading the Bible, when you stop praying. It turns into a heavy weight on you, because you're alone. Now you're alone because you have left God. You have left the Holy Spirit. You have told him, like, oh, I don't need you. I don't need to read the Bible. I don't need to pray. I don't need to go to church. I can do this on my own. But we can't do this on our own. We need God. We need the Holy Spirit to help us. And that's why we have the Word of God. The Word of God is life itself. The Word of God talks to us. And it won't be hard. It won't be hard if you decide to do things the right way. And God is here. God is here to help you, and he loves you. And if you're a believer, God is here. All you need to do is ask for forgiveness, and he will forgive you. And you start the right way, you know? If you fall down, just get up again. I'm going to read this verse on Proverbs 24:16. It says, for though the righteous fall seven times, they rise again. But the wicked stumble when calamity strikes. So right here is saying that you can fall. You can fall seven times, but you can get up more than seven times. You know, it's okay if you fall today, you can get up tomorrow. If it's okay if you made a mistake. And you recognize it. You have to recognize that you made a mistake. That was not okay, you know. And you don't want to do it again. So you pray to God for forgiveness. And you don't do it ever again. You know, you don't do it ever again. But if you ever do it again, it's okay. Like, don't let the enemy come to you and be like, oh, you're not forgiven anymore. Or, you know, God doesn't love you no more. No, it doesn't work like that. God doesn't work like that. He doesn't work like us. Because us, like humans, if somebody does something to us, then like, oh, we don't like them, you know? But it shouldn't be like that. God is not like that.
You, if you sin, if you do something that's bad, you go to him, you ask for forgiveness, and that's it. He won't be saying it to you over and over. No, like, it's done. Like, he forgive you already. But it's saying here, but the wicked, who's the wicked? The people that they're like, oh no, like, you know, the stubborn people, you know, it's saying that they will fall on that mistake. So if you ask forgiveness, like, you will prosper, right? But if you don't ask for forgiveness, you're gonna fall deeper and deeper in that sin, and you're gonna feel worse every day. You're gonna feel worse because when you don't pray, when you do something bad and you don't ask for forgiveness, but you know you hurt, because Jesus has feelings, you know. He can feel when we're doing bad stuff. Like, he gets sad, like, when, you know, like, he has feelings. He's real. So when you do something bad, you're supposed to ask for forgiveness, and then, like, yeah, it's done. Like, you just keep going, okay? Like, don't let the enemy come to your mind and mess with your mind. And because he would do that to me. He would do that to me in the past when I would do something and I would ask for forgiveness, and then I do it again. I felt terrible. I felt like the worst person in the world. And I felt like God, he wasn't going to forgive me because I kept doing it so many times. Like I said, I'm not going to drink no more. And every weekend I went out to drink. I went out to drink more and more and more, and like, in that time I would be like, how can God forgive me? Because, you know, people would tell me, oh, he forgives you, it's okay. But I was like, how can he forgive me if I keep doing it? Like, doesn't he feel like I'm playing with him? Like, you know, like, how would you feel if you do that to, like, someone? Like you're like, oh, I'm gonna go to your house, but you don't go. Every day you keep telling them you're gonna go visit them, but then you don't go. Like, how is that person gonna feel? They're gonna feel like, oh, she's lying to me. Oh, like, you know, all kinds of emotions. That's how God feels with us when we lie to him. When we promise something, the Bible says we're supposed to say, like, we're supposed to do it. Like, if we say, like, I'm not gonna do this no more, like, you need to do it. And how are you gonna do it? You're not gonna do it with your own strength. No, we're gonna do it with God's strength. We're gonna be praying for God can give us strength so he can help us. So he can help us every day. Because we as humans, we cannot do anything without God. I'm nothing without God. I wouldn't be able to be here talking if God was not here with me. Because he's here with me. He's here and he's there. He's everywhere that a human being, like, calls him. Okay, I want you to understand that. It doesn't matter if you're over there doing drugs right now. If you call Jesus, if you, like, stop doing what you're doing right now, and you tell him, I'm sorry, I don't want to do this no more, forgive my sins, I want to start over, he will go there and love you. He will give you love, and he will help you, and he will open doors for you. He will send people that will bless you, people that are good to be around. Sometimes we are around people that are not good, friends that are not good. Okay? That's a really important thing that God has taught me. If you wanna be good, like, you need to see who you're surrounded with. Because it really matters. It really matters. Like, in my past, I tried to change, but I was surrounded by everybody that was doing drugs, everybody that was partying, everybody that was doing all kinds of sins. So I didn't have a friend. I didn't have not one friend that would tell me, hey, Karina, like, let's go to church, like, let's change. No, I didn't have friends. Actually, I was supposed to be that girl. I was supposed to be the girl to tell other people, other teenagers, let's go to church. But I wasn't. Sadly, I was not. I was the one also telling my friends, let's go drink. Let's go do drugs. And I'm so embarrassed of that. Because now that I think about it, like, in a lot of my friends that I was surrounded with, I knew the word. I knew the word because my parents took me to church. They would take me to church. So I knew the word, and I was supposed to teach that to the people that
that I knew, to the people in high school, to the people that surrounded me, but I didn't. Instead, I was bad. I would tell them, let's go drink, let's go do this, and that's bad. So if you have friends that are doing that to you, let me tell you, they're not friends. They're not your friends. Those are not friends. Those are friends from the devil that are trying to get you to keep doing what you're doing. Because there's people that love to be in the drugs, love to be in the club, love to be being a bad parent. Because there's people that have kids and they're still going in the club. They're still leaving their kids out there with anybody. So they want you to be the same way. There's people that will not want you to be better than them. There's people that are always gonna be inviting you to drinking. Even if you tell them, hey, I don't want to drink, I'm done, I'm trying to change, they're like, oh, like, let's go, like, come on, like, don't be boring. Like, am I lying? I had so many people like that in my life. Every time I wanted to change, they were like, oh no, like, let's go drink, let's go do this, let's go do that. I don't know what happened to the music, but okay. So yeah, if you have friends that are around you, friends, they're not your friends. You know who's your friend? I'm your friend because I'm telling you, like, first of all, I'm talking to you the word. I'm teaching you the word of God. You should look for more friends like that. You should look for friends that get together and talk about God, pray with you. Those are friends. Those are the true friends. I thought I had many friends. They were not my friends. They were not my friends. I literally had no friends. All my friends betrayed me. All my friends just hurt me. All my friends just talk behind my back. And they still do. They still do because they hate what I do. They hate what I'm doing right now. Because they want me to be the same way I was. That's what I don't understand. It's like people want you to be bad all the time. Like me, I've changed my life. You know, I've had many people, friends from the past. They're not friends, but you know, like they're like, oh, so you turn religious. Oh, so you now talk about God and this and that. So now you think you're better than me. And I'm like, what? Like they're sick from the head because I'm like, oh, so you're not happy for me. You're not happy that I'm not doing drugs. You're not happy that I'm not trying to kill myself anymore. Like, they just, I don't understand, like, but now I do understand because, you know, like, they're not okay. They need to be free. Their souls are not free yet, so they don't understand what God did to me. They don't understand what happened to me. They're confused. They're confused, and in that confusion, I want to tell you that God made me free. God made me free from all the drugs, from all that partying we used to do. I'm done with that. I don't want that. I don't want none of that. I don't need that anymore. I prefer being here in my house, reading the Bible, praying to God, than being over there smoking or drinking or bailando reggaeton, you know, all that stuff we used to do. I'm done. I did so much of it. Like, I'm just done. Like, siento asco por todo eso. Siento asco por el mundo, por el alcohol, por las drogas, all that stuff. I had so much of that. Since I was 15 until I was 20, I did all of that. I did so much. Y con vergüenza lo digo. You know, I'm not saying this to, oh, like, no. Like, no, you can take it however you want, but this is what God is putting in my heart, and I know this is for somebody, and if you want to receive it, receive it, and if it's not for you, then okay, like, walk away, you know, but let the word get to someone, because this is for someone, like I said in the beginning. I came here because God put me here. I didn't want to be here. I wanted to be over there in my sala praying along with God, and he's like, no, you're going to go over there. And you guys go watch the video from the beginning because that was God. That was God talking to all of us, to all of us, to me. And I don't deserve this. I'm not better than you. I'm not better than anyone. It's just God. When I first got here right now, my legs were shaking. My heart was going like this. But why? Because I know in my humanity, I don't know how to do this. I don't know how to talk. I don't know.
But it's God, it's His Holy Spirit, because the Bible says, like, don't worry, just go out there and I will speak through your mouth. So that's what I'm doing. I believe that word. I believe that word, that I will go out there and He will speak. He will put the words in my mouth so other people can be safe and other people can be reached to Him. And that's what I'm doing. So look for good friends and give your life to Jesus. I love you in the name of Jesus. Que el Señor les bendiga a todos en este día. Busquen buenas amistades. Hay muchas veces que tenemos amistades que no son buenas, que nos inducen, nos como que nos llaman como los imanes cuando atraen, nos atraen. Estamos mirando que ellos están en las fiestas, están en las drogas, en el alcohol, están haciendo cualquier tipo de pecado y nosotros estamos rodeados de ese tipo de persona. Por eso nosotros nos tenemos que rodear de personas que nos edifican para bien. No podemos estar entre medio del pecado. No podemos. Yo te puedo predicar la palabra de Dios, puedo visitarte para predicarte la palabra de Dios, pero que yo vaya y que tú estés tomando, que estés fumando, eso nunca, porque eso no le va a agradar a Dios, que yo esté entre medio de eso. Amén. ¿Por qué? Porque ahí el enemigo puede utilizar eso para volver a traerlo a mi vida. Tenemos que ser sabios. Ustedes jóvenes no pueden estarse juntando con tantas personas que andan en la borrachera, que andan en los bailes, en los clubs. No, ustedes tienen que tener amistades que también aman a Dios. Tienen que buscar jóvenes que también aman a Dios. Tienen que reunirse, tiene que haber una unidad entre la juventud, en las iglesias también. Estamos descuidando mucho la juventud. A mí me da mucha tristeza mirar cómo los jóvenes se duermen en la iglesia, se duermen en las células, se duermen en todos lados. Tienen sueño de lo que es de Dios, pero cuando ya salimos de las reuniones, de los servicios, ellos están riéndose, están activos, están en los teléfonos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque ellos se les hace aburridos estar en la iglesia. Y yo me identifico porque, o sea, yo no estoy tan vieja, ¿verdad? Pero tengo 28 años, yo me considero como una viejita, ¿verdad? Pero no, pues no, tengo 28 años. Pero cuando yo estaba así en la edad de estos jóvenes, yo estaba pues igual, estaba igual. Entonces ahora yo digo, Señor, lo que le aproxima a estos jóvenes a cómo van, a cómo yo estoy mirando cómo van, es una vida de dolor, es una vida de destrucción, porque no están enfocados de todo a la palabra de Dios. Sí, están en la iglesia, están en la célula, están en todos los eventos que tenga la congregación. ¿Pero por qué? Porque los padres los forzan, los padres los llevan. Como a mí igual, me llevaba mi mamá a la iglesia, me decía, vamos a la iglesia porque vas, no es porque quieras. Y yo iba a la iglesia, incluso yo iba a la iglesia drogada. Después de los fines de semana, yo llegaba a la iglesia los domingos cruda, llegaba mal. Entonces, yo no quiero, a mí me preocupa, el Señor está poniendo una preocupación muy fuerte por mí, por los jóvenes, porque estoy mirando en la congregación que los jóvenes están apagados y yo como que veo que nadie ha abierto los ojos y está mirando lo que está pasando con nuestra juventud. Y la juventud necesita un grupo de personas que los aliente, que les ayude, porque ellos, los jóvenes son muy diferentes a nosotros, hermanos. Ellos, o sea, usted le puede predicar algo de la Biblia y ellos como que no lo entienden, como que usted necesita explicarle un poquito más despacio, con ejemplos. Ahí ellos se pueden sentir identificados, ellos podrán entender que uno también pasó por esas cosas cuando uno estaba en esa edad. ¿Me explico? Entonces, pues sí, es lo que estoy hablando en esta hora, ¿verdad? Hacia los jóvenes, esta palabra para los jóvenes, que guarden su corazón, que no se contaminen, no contaminen su corazón, guárdense para el Señor.
¿Verdad? De todo fornicación, todo eso es horrible, la fornicación en la juventud es un pecado tan horrible, una abominación ante Dios, estar pecando uno en su juventud. Yo cómo me arrepiento de haber desperdiciado mi juventud, de haberle dado toda mi juventud al enemigo. Hizo conmigo lo que quiso. Y quisiera, a veces digo, quisiera regresar el tiempo, pero me dice el Señor, no, todo eso va a servir para que otros puedan aprender de eso y no hacer el mismo error, ¿verdad? Entonces, pues yo les digo, les doy un consejo. Que rindan su vida a Cristo, que se metan con el Señor. La juventud necesita ponerse en ayuno, necesitan como un avivamiento de verdad, un retiro, ayunando unos 3 días sin agua, sin comida, para que se salga todo, todo aquello que se ha metido en la juventud. La juventud necesita un avivamiento. Pero urgentemente, urgentemente, porque el diablo está como león rugiente devorando a todos. Y lo más triste, devorando primeramente a los jóvenes que están en las iglesias, porque el diablo no va a ir a buscar a los jóvenes que están allá afuera. Sí los usa y todo, porque ellos ya son esclavos de él. Si tú estás en el mundo, él ya no te pone tanta atención, porque tú solito te vas, dice la Biblia, que tú solito vas cavando tu propio hueco y tú solo caes en él. O sea, ellos ya están allá, ya están perdidos, ¿verdad? El enemigo ya no te pone tanta atención porque ya te tiene bien, bien manipulado en el vicio, en lo que estás haciendo. Pero él siempre está atacando a aquellos que están tratando de hacer algo diferente, de hacer la voluntad de Dios. Esos son los que somos atacados. El enemigo no va a ir a atacar a una persona que no, ni siquiera cree en Dios. No, él va a atacar a la persona que sabe que ya conoce de Dios, a la persona que sabe que tiene temor de Dios. Amén. Así que el Señor te bendiga. Cuídense, que el Señor me los bendiga. Amén. God bless you.